Si el deporte nacional de Colombia no es el fútbol, el deporte no es el básquet, no es el atletismo, el que nació en las entrañas del territorio muisca se convierte en deporte nacional por una ley del año 2000. El tejo o turmeté, patrimonio nacional de Colombia. Para la época de la conquista, los españoles llegaron a este poblado y encontraron un asentamiento indígena, con unas costumbres y unas tradiciones muy particulares, dentro de las que se encontraba un gran mercado desarrollado cada cuatro lunas. En ese mercado, el cacique de Turmequé se convirtió en un gran anfitrión y él recibía a los caciques de las otras comarcas y hacía unas ceremonias dentro de las cuales se desarrollaba una actividad deportiva o lúdica. Eran un mes de carreras y ceremonias donde allí el juego del deporte del turmequé se lo practicaban los caciques, la gente de la gran jerarquía eclesiástica, que consistía en que ellos hacia el lugar de nacimiento del tejo ofrecían lanzamientos con discos de oro. El ceguagoscua es el nombre en vocablo muisca, lo que identifica el elemento tejo como tal. Es el objeto o la ofrenda sagrada, lo que en la actualidad se conoce como tejo. No, lo de la cancha, las medidas son 19,50, 19 metros con 50 centímetros de tablero a tablero. La cancha mide un metro. El bocín es de 11 centímetros. Diámetro interno. Tiene unas áreas ahí que son las de espera, que son al lado de la cancha, y luego encontramos al frente un área de 2,50 cuadrados, que es el área de lanzamiento. En las jugadas del tejo hay cuatro. La mano la obtiene el tejo que quede más cerca al borde interno del bocín y vale un punto. La mecha, siendo jugada válida, vale 3 puntos. La embocinada vale 6 puntos. Y la máxima es la moñona. Es cuando se introduce el tejo dentro del bocín y simultáneamente explota la mecha. Siendo válida, vale 9 puntos. Es la máxima jugada. Y los partidos se juegan a 27 puntos. En masculino y el femenino a 21 puntos. En el caso mío llegó de que mi papá y mi mamá se relacionaban mucho en el ambiente del tejo, en un negocio. Mi papá lo practicaba en forma recreativa, como le llamamos chicha. En mi vida es un juego que me distrae, me gusta, me encanta el tejo. Me hace olvidar de mis obligaciones. Palabra que es así, de mis obligaciones. Pues la verdad veía que ellos se relacionaban mucho y hacían buen ambiente. La verdad el juego me gustaba, no sé qué vi, pues de que quererlo practicar, que lo practiqué y ya me empezó a gustar. Ellos dicen que es irresponsabilidad, no, pero la cota de mi patrón ya está, la cota de mi patrón ya está. Pero mi patroncito puede sentirse orgulloso, porque a pesar de que me encanta esto, soy muy responsable. Soy muy responsable. El juego del turmequé se mantiene aún sobre la prohibición que hicieron los españoles a los indígenas para que lo siguieran practicando porque lo consideraban pagano.
y ellos en su conciencia interna lo mantuvieron y lo fueron llevando tradición, en la tradición oral y en la tradición práctica lo fueron llevando sin permitir que se desapareciera en la historia. Y entonces prende de nuevo la afición y los españoles le toman gusto a jugar el juego. El defensor de los derechos humanos, Diego de Torres, nace en 1540 y muere en 1590 en España. Lleva a España al Memorial de Agravios, donde denuncia todas las injusticias contra los indios de América. Lo condenan a muerte dos veces y tiene que fugarse a España a darle cuenta al rey de las porquerías que estaban haciendo con la raza muisca. El juego del turmequé es llevado a la corte del rey Felipe II y allá se practica con el nombre del juego de los tejos. Y comienzan a introducirle cambios como el de meter una greda, entre la greda un tarro de guadua y comenzar a jugar con pedazos de hierro de los que sobraban de las balas de los cañones españoles. Luego involucran la mecha, que era un poco de pólvora negra envuelta en un papel. Después de trabajar 6 días a la semana, a la cancha de tejo yo me voy a jugar en un bolsillo. Oh, valieron. Ah, buena, buena gente, que muy cansón. Por lo que hace mucha bulla y jode mucho con la gente, ¿me entiendes? Pero él no, no, problema no. Lo de él es como la recocha de él, como a él le gusta mucho cantar, no sé, ¿no? Como la forma de ser de él, como tan... Pues a mí me gusta personalmente la forma de ser de él, como tan chévere. ¡Teatro, amor! Aquí antes hace falta, cuando él no viene, mucha gente, anécdotas que yo tenga de pronto, no, que él hay veces como hace tanta bulla, los vecinos de pronto me molestaban por eso, pero ya como él se ha calmado un poquitico, o sería que los vecinos ya antes les gusta la bulla de ellos porque no volvieron a molestar, pero al principio sí. El colegio me le va espectacular, gracias a Dios, también bien, súper, y en la liga pues bien, con los compañeros la quieren mucho, que eso es algo que le he enseñado mucho, que uno debe ser muy humilde. Los logros que ella ha tenido para ser tan pequeña y de tan corta edad, le he dicho que ella debe, uno debe ser muy humilde, no ser agrandado, eso es lo que me gusta de ella. Que lo ha aprendido mucho a ser humilde. Bueno, con Laura, es una historia bonita con Laura, porque Laura llegó teniendo 10 años pasaditas al municipio de Zarzal. Una niña con todo lo que tiene esto, de que las niñas, que se les habla duro y lloran, bueno, que se les corrige. Pero algo que sobresalía a Laura era en la parte de que le gustaba mucho, o le gusta mucho la disciplina. Y eso mismo le dio que asimilaba mucho el trabajo, lo que uno, los correctivos, teniendo 11 años y larguito, a una selección Valle clasificó. Creo que es de las que con menos edad clasificó a una selección Valle, categoría sub-25, y de ahí pues el despegue de Laura ha sido fundamental, ha sido fenomenal. Creo que para mí Laura está llamada a ser una de las mejores deportistas del Valle y, por qué no decir, una de las mejores de Colombia. Aún en la década del 30 y 40 no existían reglamentos, pero en la década del 50 aparece la Federación Colombiana de Tejo, que es la suma de una cantidad de clubes que se estaban formando en las ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga. En esas pequeñas ciudades ya los jugadores de tejo fueron aumentando y se hacen los primeros campeonatos nacionales de tejo. Con estos aditamentos ya establecen unas normas, establecen unas reglas, le dan unas dimensiones a la cancha, le dan unas dimensiones al bocín, le dan unas dimensiones a la papeleta explosiva rellena de pólvora y se convierte ya en una disciplina deportiva. A la Federación Colombiana de Tejo, que es una federación de 64 años de fundada, donde tenemos 23 ligas afiliadas. En la parte deportiva, pues está Valle, Cundinamarca, son ligas que a través de los años han obtenido muchos triunfos a nivel nacional en varias categorías. En estos días, el senador Navarro Golf
está sacando, presentó un proyecto de ley también. Bueno, la verdad es que es un proyecto de ley que le da un reconocimiento especial como patrimonio histórico y cultural al deporte de turmeteo tejo. Bueno, pues el tejo ya es deporte reconocido desde antes, eso no es por este proyecto de ley. Es por decir, no estamos haciendo lo que ya está hecho, sino que estamos dándole el carácter de patrimonio, el reconocimiento patrimonial, de patrimonio histórico y cultural al juego del tejo. Más que al deporte como tal, es al juego de tejo, que se practica en precisamente todo el país y que es el único juego de ese nivel de extensión y de práctica que viene de nuestra historia prehispánica. Él atendía a los caciques que visitaban el municipio o el poblado y hacían una gran ceremonia a través de la ingesta de chicha. Había parranda y tenían danza a través de los tambores y desarrollaba en esa parranda un juego al turmequé, que consistía en lanzar el disco de oro lo más lejos posible. Ese objeto para jugar en nombre de los dioses quedó elevado a la categoría de deporte oficial de los grandes cacicazgos, cadena que se quebró en 1537 cuando llegaron los españoles y arrasaron con todas las costumbres del pueblo muisca. La única que se logró salvar de esa hecatombe cultural fue el juego del turmequé, hoy llamado por la ley nacional el tejo deporte nacional. Mira, yo comencé con una cancha de tejo, la alquilé y allí comenzó la niña. Hasta que un día llegó una amiga mía y la vio jugar y me dijo a mí que por qué no la llevaba a Zarzal o a Roldán, o la traía acá a Roldanillo, que había en escuela de menores. Tenía 10 años y la primer fuega que la llevaron a un departamental, la Restrepo Valle. Para mí fue muy duro porque resulta que acontece de que ya nunca se había desprendido del lado mío, era primera vez. Fue como a los 10, 11 años que fue la primera vez que me separaba del lado de ella. Nunca había viajado sola, ni con personas que pues, me relacionaba mucho. Estuvo 4 días, y los 4 días lloró todos los 4 días. No dejó al entrenador en paz. Solamente me entretenía en el momentico que estaba en el partido, pero el resto ya todo el día era llorando porque me hacía falta y quería que ella estuviera conmigo. Al día domingo le regalaron un minuto. Resulta acontece cuando agarró a llorar y me dijo, mamá, es que Hernán no entiende que yo tengo una mamá que quiero mucho. No, pues me dejó sin palabras, yo de una le colgué porque yo me puse a llorar. Entonces me decían los jugadores, Maris, no llore, no llore, que si Dios quiere mañana va a ir a verla. Pues en el momento pues estoy bien, pues de pronto voy a cantar un ratico, pues no soy cantante, pero me gusta la música popular, Darío, Luis Alberto Posada, El Charrito. Y me desempeño bien, pues no es que yo sea cantante, pero me gusta mostrar alegría en este juego. Fue imposible para mí volver a empezar, borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón. Y durante mi soledad sentí lástima de mí que hasta lloré. Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé. Hacia 1889, el alemán Leo Kopp monta la fábrica de Bavaria en Bogotá, pero entonces los alemanes comienzan a meterle a las autoridades la inquina de que la chicha era perjudicial, de que la chicha enfermaba, de que la chicha estupidizaba al que la tomara. Ellos empiezan a... Esa fue una penetración del sector económico en las costumbres culturales de nuestro pueblo. Y nos enseñaron a tomar cerveza y abandonar nuestra costumbre cultural de tomar y de producir la chicha. En la década del 30, Bejarano Díaz, un ministro de higiene, prohíbe la chicha. Los policías iban por todas las chicherías en el altiplano cundiboyacense y en los caminos de arriería a nivel nacional y destruían todas las ollas donde se fabricaba la chicha. Una persecución a sangre y fuego que terminó
con las chicherías y se impuso definitivamente la cerveza hacia la década del 50-55. El tejo me ha gustado desde que era pequeño, en la cancha cortica yo me ponía a jugar, ahora que ya he crecido lo juego en cancha larga. Pero la gran mayoría juega en el tejo como una diversión, como se juega fútbol en los potreros, no es el fútbol profesional, es el fútbol del potrero, así es el tejo que se juega en tantas partes del país. A ver, este reto es por tarea, ¿sí? Si el patrón, por decir, dice, bueno, si me acaban esto a las 2, 3 de la tarde, pues les pago su día y quedan libres. Y ellos, pues, se ponen, hacen el esfuerzo de trabajar y en la hora, si acaban por ahí a las 3, 4 de la tarde, bueno, ellos ya saben a dónde van a ir a echar su chico al tejo y ya lo van cazando de en el surco mismo. Yo me voy con Julano de tal, yo me voy con Julano y ya llegan directamente a lo que acaban su labor, descargan su herramienta que en la que estaban trabajando, sea la fumigadora, sea el azadón, el arado, lo que sea, y se van al campo deportivo, donde el vecino o donde la vecina, en la parte más cerca, donde esté la cancha y cazan los chicos. Pues el tejo recreativo es la expresión de las costumbres del pueblo. El tejo recreativo permite el diálogo, la jocosidad, el chiste, la copla, permite la diversión y expresar esa alegría que el pueblo tiene en su interior. Es la expresión de su ancestralidad. La verdad, sí, hay gente que juega al tejo sin necesidad de tomar. Hay gente que viene y toma agua, otros toman soda, otros no toman nada, otros se toman una cerveza, otros toman aguardiente, otros toman ron, otros toman whisky. Pero no necesariamente hay que tomar licor, no. Todo depende de la mentalidad que tenga la persona para jugar. El deporte como tal, con sus reglas, con sus normas básicas y la prohibición total de consumir bebidas alcohólicas, se depura y se divide entre el tejo popular, el que juega para la chicha, y el tejo profesional, el que se juega en coliseos como este, donde el consumo de bebidas embriagantes está totalmente prohibido. Es un momento de esparcimiento, es un momento de desestrés, es un momento de alejarse de toda la problemática familiar, social, laboral, y se viene a compartir con unos amigos que casi siempre tienen las mismas conductas. O lo que se denomina juego criollo. Este reúne unos requisitos importantísimos dentro del desarrollo de la actividad como tal, donde las personas que practican el juego al tejo expresan toda su emoción, toda su energía, toda su cultura y todas sus costumbres alrededor de este. No es discriminatorio, ¿sí? Permea todas las clases sociales, ¿sí? Desde la clase política hasta el campesino. Es un desafío, no es torneo, es un desafío, o sea que vienen los jugadores de Tuluá y se enfrentan con los jugadores de acá. Son día 3, son 4 canchas, o sea que serían 3 jugadores, vienen siendo 12 jugadores por 3 por cada cancha, o sea 2 en total. Pero nosotros manejamos más jugadores como para poder ir relevar, para que de pronto alguno juega mal. O bueno, se van cambiando pues para ir como turneando todos los jugadores, para que tengan pues como la oportunidad de jugar. Bueno, la verdad, este desafío, hacía mucho tiempo pues queríamos eso, de que la gente de Tuluá viniera acá, a Pereira, a Mateguadua. Nosotros los vamos a atender como todos unos señores, como jugadores del tejo, de que nos gusta tirar la piedra, nos gusta tomar cervecita, después de la cervecita tomar aguardiente, charlar con los amigos, dialogar, desahogarnos después de tanto trabajo, tanto estrés, y la cervecita que nos refresca. Dialogamos con nuestros amigos, nos contamos nuestras penas. Esto está pero rico, está delicioso, estamos pasando, mejor dicho, mejor que en la casa, como el dicho. En este momento nosotros en esta cancha acabamos ganando 5-2. 5-2, pues a mí me ha ido regular Invis, no he estallado sino 2, pero hay compañeritos que han hecho de 9, Moñona llamamos eso,
me tomo de cerveza, no me tomo ni dos cervezas, pero grandes me he tomado ya como 10. Somos ganadores. ¿Cuánto ganaron? En mi equipo ganamos 11 por el 4. 11 por el 4, íbamos a 15 chicos. Y nosotros ganamos 11 y ellos ganaron 4. ¿Quiénes son los ganadores? ¡Cama Dulce! ¡Ay, ay, ay! ¡Chúzale, chúzale! ¡Que iba todo lo bueno y me puta! ¡Ay, ay, ay! Tenido en estos 5 años de deporte profesional. Por ejemplo, aquí tenemos mi primer medalla, que fue donde quedé campeona en Villavicencio, que les cuento que fue donde quedé deportista apoyada con los dos sueldos mínimos y la primera vez que quedaba campeona. Creo que es como un deporte más bien sano. El tejo para mí es el alma de un pueblo expresada en diversión. Para mí es de verdad, para mí ha sido como una pasión porque desde cuando estaba joven lo jugué bastante. El tejo para mí es lo mejor y lo quiero mucho. Para mí el tejo es todo porque es la disciplina que durante 19 años me ha dado lo que soy. Eso es lo que nos lleva como las fibras, lo llevamos en el alma y lo pregonamos por todo lugar donde vayamos. Para nosotros es un honor llevarlo a un deporte nacional o a nivel del mundo. El tejo es una fuente de riqueza cultural para el municipio, para la comunidad colombiana, por ser el juego autóctono colombiano. El tejo para mi vida es una diversión. Una diversión, totalmente, es una diversión, es el único que me divierto porque no tengo más en qué divertirme. A lo mejor mucha gente cree que hay muchas cosas, cree no, en verdad hay muchas cosas en que divertirse uno, pero para mí personalmente, el juego para mí es un desestresante y un entretenimiento. El tejo para mi vida significa mi estilo de vida y mi proyecto que he construido en estos 5 o 6 años que llevo entrenando, y que pienso seguir construyendo para poder ser la mejor y hacerlo y seguir haciendo lo que me gusta. Yo creo que esto es una mención y un reconocimiento necesario, pero apruebes o no se apruebe, el tejo va a seguir siendo el principal juego prehispánico practicado en Colombia, no me cabe duda. El tejo es un deporte de alto turmequé. Muy bien, muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Chúzale, chúzale! Basta ya, se acabó.